7 niveles por zona, una zona es una parte donde los Pokémon cambian. Lo hago así para que al final no tenga que subir tantos niveles, para que mis Pokémon estén al mismo nivel que de los Pokémon de la línea y no sea tan aburrido subir tantos por nivel, digamos 20 niveles así de la nada. Lo que hago, voy a hacer ahora, es usar el chat en Guine para subir mis Pokémon 7 niveles, porque es lo que normalmente yo hago a mano. No voy a acceder de él, no voy a abusar de él, no voy a darme dinero, no voy a darme stats, no. Solo voy a ahorrarme el tiempo que invertía subiéndolos a mano, subiéndolos con el chat en línea. De la misma forma en la que los subía a mano. Eso es todo. Aquí estamos donde empezamos, todavía no tengo Pokébolas. La mejor forma de ganar es usar 3 placajes o usar un látigo y 2 placajes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que me quedo, así no gasto tanto los puntos de placaje, porque pues si me quedo sin puntos de placaje no puedo usar placaje. Estos son los puntos de placaje, cuando lleguen a 0, digo, los de látigo, cuando lleguen a 0 pues ya no puedo usar más ese hechizo o esa skill. Eso pues ya lo sabía antes, ya lo había hecho, más bien ya había peleado contra él. Uy, burbuja, pues eso hay que verlo. Objetos, Pokémones. Y eso sí es grave, grave en el sentido es que no puedo ver el poder de mis ataques. ¿Dónde veo el poder de mis ataques? No me deja. ¿Y cómo hago? ¿Tocar en batalla? Y cuando tenga que olvidar un poder, entonces ¿cómo voy a saber? Tocar en internet. Camine, joven. Eso. Necesitaba que caminara porque yo quiero pelear contra más Pokémon. Cada que tenga mi Pokébola, vamos a la tienda. Esta no es. Qué mala persona. Voy a seguir caminando hasta que alguien... No, es que no creo que alguien me dé Pokémones. No me van a dejar pasar. Voy a comprar unas 5. Que mal tengo, que mal tengo. Y vamos a atrapar a los Pokémon. Quiero un Pidgeotto, un Pidge y un Rattata. A los dos. Trato de atrapar los Pokémon que aparecen al inicio del juego para atraparlos a nivel bajo. Y así puedo escoger yo. No, pues acá tampoco puedo. Es para cambiar el orden de los hechizos, pero pues no puedo ver cuánto daño hace. Pues echémosle el látigo.
piso le pegue una vez, sin matarlo espero. Se está trabando porque está viendo el navegador. No me secuestre, hermano. Porque pues voy a ver qué es lo que hace Burbuja. Si eso, si les cambio de orden. Cambio ese orden. Cuando las cambio de orden. Parece que no pueden matarlo. Eso es darle un nombre. Yo no quiero. Vamos a ver. Va a buscarle lo... Listo, ya busqué la información en la wiki. Lo que encontré es esto: placaje pues normal, pega 40, eso ya lo sabía, precisión 100. Pero lo que no sabía de Burbuja es esto: que bajaba 10% y bajar la velocidad, y que en combates dobles pega a los que estén alrededor con 20 de poder. Eso no lo sabía. Tampoco tenía, no estaba seguro del poder que tenía. En esta generación los atributos agua, no me acuerdo cuáles más, ya, los elementos que mejoran con el ataque físico son lucha, bicho, volador, tierra, roca, fantasma, veneno, acero, y con el ataque mágico sería fuego, agua, eléctrico, planta, hielo, psíquico, dragón y siniestro. Esto aplica para la primera generación, o sea, este juego aplica para eso. Significa que aunque ambos pegan lo mismo, este escala con mi ataque y este ataque y este escala con mi ataque especial. Así que voy a ver en el Pokémon cuánto ataque y ataque especial tiene. Tiene más ataque especial que ataque, así que Burbuja va a pegar más. Otra cosa es que no puedo, el látigo baje la defensa, no la defensa especial. Así que el látigo no me va a servir para que mejore Burbuja. Con batalla difícil hasta el momento. Sería bueno látigo. Si logro cambiarlo de lugar. Ya tengo que escuchar de nuevo el botón. Porque va. Voy a seguir peleando. Se ha capturado a mi pillot. Aunque creo que va a capturar bastante rato esta semestre. Para escoger cuál es el mejor ratata que quiero. Yo creo que solo con esto será suficiente para atraparlo. Que voy a gastar todo mi dinero en Pokémones.
porque quiero ver la proporción de estadísticas que más me convenga para el Pokémon que quiero crear o que quiero tener. Lo que uno puede hacer es pichar Z cada vez que la Pokébola se mueva. O sea, a la vez al tiempo de que la Pokébola se mueva, hay que saber calcular bien. Eso ayuda a atrapar Pokémon difíciles con una Pokébola. No sería Z, sería B. No sé en B que en su consola que sería. En su emulador. También voy a capturar varios Pidgeotos para ver cuál es el mejor. Yo creo que seguiré yo por mi cuenta. Y cuando vaya a escoger, bueno. Listo, ya los atrapé, gasté todo mi dinero en Pokébolas, atrapé todos los que pude. Lo que voy a hacer es venir aquí a la wiki. Ya había explicado esto. Y vamos a sacar lista de Pokébolas, que esto sirve. Lo que voy a hacer es buscar el Pokémon. En este caso es Pidgey, para ver qué estadísticas son las que me convienen. Yo las voy a escoger, pero necesito ver en base que lo normalmente que tiene un Pidgey. Ya, control 3. ¿Cómo se escribe ese Pokémon? Lo que se sabe a Pit con D. Pit K. Y Rattata también es Rattata. Si los comparo con mis Pokémon que atrapé y también ver qué habilidades aprenden para así definir pues que cómo voy a armar el Pokémon, si le voy a subir más ataque defensa, ataque especial o defensa especial, vida, evasión, ese tipo de cosas. Lo primero que va a ver es qué tipo de Pokémon es, porque aquí creo que solo hay tipo volador. Y sí, solo es, no, creo que sí es tipo estándar, ¿no? Es el tipo normal volador, aquí sí es doble. En la PC Alien es donde se guardan los Pokémones. En esta se guardan objetos y en esta se guardan, no me acuerdo qué cosa. Voy a dejar mi Pokémon principal para sacar otro pique. Es que como capturé tantos, capturé, si no estoy mal, 15 Pokémon. Ya tengo más pique de todas formas. Listo. Entonces, para compararlos, pues lo necesito a todos afuera para poder verle las estadísticas, porque creo que de la PC alguien no me deja. Si me deja soltar, cambiar caja. No, no me deja ver las estadísticas. No en este Pokémon. Entonces vamos acá cerquita la cosa, vamos acá.
Y esto es lo que quería ver. Estadísticas poligonales, estadística, fortaleza, rendimiento, precisión, resistencia, salto. Esto sí no lo conozco. Ya encontré lo que quería, bajando y bajando y bajando. Encontré acá donde salen los movimientos. Entonces acá me salen los movimientos que aprendí de la primera generación. Que este juego es de la primera generación. Y estornado, que ya no sé el que tienes, con el que me ha estado pegando. Que es tipo volador. De ataques tipo volador pegan con daño físico. En esta, en la primera generación. Puedo pegar ataque arena, que es físico también. No me interesa saber que cuáles aprende, cuáles me gusta y cuáles me gustan, no tanto eso, sino cuáles son físicos o mágicos. Tipo normal, tipo tierra, que es físico también, tipo normal también. Porque pues no me interesa tener un Pokémon así tan fuerte que digamos, porque no creo que lo necesite. Tipo volador, que también es tipo físico, psípico, agilidad, pero esa agilidad es todo, no pega. Así que todos sus ataques son ataques físicos, no aprende ningún ataque para ataque especial, ni uno solo, ni uno. Acabo de aparecer las estadísticas. Guiar por las neutras, máximos con naturaleza neutra, es el máximo que puede tener. Podemos tener ver la vida, el ataque, que tiene más ataque que ataque especial, tiene más tiene defensa, defensa especial, pero es muy veloz como siempre. Vienes acá, ahora Pokémones. Sus estadísticas tiene ataque, que como son de nivel tan bajo tienen pocas estadísticas, es muy difícil ver cuál es mejor que cuál. Este tiene buen ataque, tiene buena defensa y velocidad. Pues verdad que especial, aquí especial significa ataque especial y defensa especial. Interesante. Es en ese Pokémon, porque con un solo stat pues subo ambas. Se los tiene los 3 a 8. Hay que ver tanto la cantidad. Es que sí creo que va a ser un poco difícil. Lo que va a hacer es leviarlos hasta nivel 3 a mano, para que todos estén al mismo nivel y poder comparar mejor. Entonces, voy a grabar la batalla porque es interesante. De un solo golpe, todo lo que me hago es rato, tampoco es que no tengo nada de vida. Así que vamos a tener que usar muchos pisos para poder ganarle. Creo que me puedo acercar más. Estúpidos. Y no traje mi Pokémon principal. Puedo, pero no quiero que estos suban de nivel, ese es el problema. Y ahora, ¿será que me arriesgo y peleo? Es que no creo que lo mate. No voy a gastar una poción. Por eso debía traer a Bulbasaur, para que lo terminara de matar. Esto sí lo tiene un poquito más. Ojalá no suba de nivel. Rattata resultó ser más veloz que yo.
subí de nivel. Voy a estar en el campo para si no puedo. Ya no sé qué, entonces lo que hago es pegarle. Podría volverle a pegarle, pero no hay necesidad. Cambio Pokémon al otro que es de nivel 2, que es este. Simplemente para que haga algo en batalla. Cuando haga algo aparezca en la batalla. Y ahora cambio a Square. Y ya que todos participaron, pues todos estos tres ganan esa experiencia. ¿Cuál es la diferencia de esto a usar a los pilotos? Pues que los otros pilotos no quiero que suban de nivel. No pasa nada si Square sube de nivel, pero si alguno llega a subir a nivel 4, pues vamos a tener que subir a todos a nivel 4. Bueno, pues no subir más aún así. Que se me acaba de ocurrir que el derecho es cambio de una vez. Ya aparece en batalla, ya con eso es suficiente. Eso sería lo que haría para desviarlos. Sin tiroides porque estoy usando espacio para que haya más rápido, ¿no? Me dice ya terminé de desviarlos. Ya todo está a 3, lo que sigue es ver las estadísticas de cada uno. Este tiene 8887. Está mejor el otro. 8888. 7887. 7. Hay dos de 888. Si no se mal es este. Sí, lo que voy a hacer es cambio por este. Hay una diferencia en vida. Es la vida, ¿no? Sí, es la vida. Porque pues acá también están muy parejos. Para ver diferencia tendría que su
subir de nivel ambos Pokémon. Pero este ya está bien. Yo rápidamente la almacén. Cambio de caja. Y acá voy a dejar todos los pins. Este no. Cambio de caja otra vez. Ya los dejé todos, excepto el que voy a usar. Cambio la caja. Y saco a todos los ratatas que puedo sacar. Bueno, voy a sacar a los que son nivel 2, ¿no? Si hay alguno, solo hay uno. Listo. Y hacerlo, a irlo a aliviar para que se nada nivel 3. Entro otra vez, ya lo subí. Entro al almacenamiento. Saco todos los ratatas ahora sí. Ya no puedo sacar más. Así que entonces voy a ver cuál es el mejor. Ese es el problema, no poder ver las estadísticas dentro de la caja. Bueno, antes tengo que ver Ratata en que es bueno. Acá están los poderes, todos son tipo normales. Sus estadísticas estarán por acá abajo. Tiene más ataque que defensa, tiene más ataque, bueno, menos ataque especial que ataque. Menos defensa especial y velocidad 243. Algo que se me olvidó ver es que también toca la evolución. Dos. Los stats de la evolución. Pues también todos los ataques son tipo normales de la evolución. Y los stats de la evolución. ¿Quién sabe? Se tiene más especial que ataque. Aunque tiene muchísima velocidad también. Cierta forma, es posible que cambie esos Pokémon y se atrape otros. No me gustan mucho los Pokémon que son velozos. Y menos si no hay una diferencia clara entre ataque y defensa. Porque no podría ser un Pokémon veloz para que ataque primero y pegar un ataque super fuerte al enemigo, pero para eso necesita tener mucho ataque o mucho ataque especial dependiendo del ataque. Y como es tan neutral, pues no me gusta. Más bien esta velocidad me hubiera servido para tener más defensa o otra cosa que sí me sirviera. Para mí la velocidad es lo menos importante en esta clase de Pokémon. Pero si sí necesito un Pokémon veloz. Bueno, es el caso. Escoger al mejor que encuentre, que tenga. De momento iré con ellos, aunque tal vez no juegue con ellos. No me gusta, tiene mucha velocidad. Lo que voy a ver es ataque, defensa y especial. 8, 7, 6. Se hace en promedio 9.
mejor. No, este no sé si está mucho mejor. 8, 7, 6. 9, 7, 6. Pues tiene más ataque, si este está mejor. 9, 7, 6. Está peor. 7 y 6 está peor. 7, 6. 9, 7, 6. Tiene más especial, pero va a sacrificar ataque. El problema es que yo no hago ataque especial, pero este aguantaría más este rato. Entonces, no sé si irme por ataque o por aguante. Yo creo que iré más por ataque. 7, 6. Este le pasa lo mismo que el anterior. ¿Cuánto ya tiene? 15. Este también tiene 15. Estos dos son idénticos. Ataque o defensa. Creo que iré por ataque sin duda. Sin que no, entonces es el mejor ataque. Dejo tres a los Pokémon que no me gustaron. Tengo que cambiar de caja. En la caja 12 de guardo los que no me gustaron. Hice esto rápido y dejé al pillo que no debía dejar. Siga 6. Más bien voy a ver qué Pokémon existen. Cuando ya tenga 6 Pokémon diferentes,
sea, no los haya atrapado, sino que los, digamos, los haya registrado en la Pokédex, pues miraré acá en la página a ver cuáles son sus estadísticas base para ver si tiene baja velocidad, mucha velocidad o qué tiene. Trataré de escoger pues los 6 que me gustan, pero que se atrapen al inicio, que no sean tan siquiera el nivel 15 hacia abajo. Espero no haber perdido los Pokémones y que esos Pokémones me sirvan, no los tenga que descartar, aunque también no me gustan tanto y por eso quisiera cambiarlo. El problema es que tal vez Pidgey no lo pueda cambiar porque es un poco de tipo volador y se necesita para aprender la MO de vuelo, el movimiento oculto de vuelo, y lo necesito. Otra cosa por la que no me gusta un poco un tipo volador es porque ambos Pokémones, tanto con el Pokémon volador como el Pokémon de agua, son débiles a radio. A ver, ¿cómo les digo? Si el atacante me pega con rayo, solo le hace el doble de daño a los de agua y a los de volador. Y precisamente tengo ambos Pokémones. Me gustaría que tuvieran debilidades diferentes en mi equipo, que no se repitiera ninguna. Pero ya cogí a Squirtle, así que no voy a cambiar. Y pues a Pidgey lo necesito, de lo contrario lo cambiaría y lo cogería un Pokémon tipo volador. Tal vez hubiera tenido que escoger mejor otro. Aunque Squirtle solo tiene dos debilidades. Tal vez todo no me arrepiento, porque si hubiera cogido digamos a Charmander, pues tendría tres debilidades. Entonces que es mejor tener más cantidad de debilidades o tener repetida la misma pero solo una. Dos veces en este caso, obligado, porque obligado necesito un Pokémon de agua y obligado necesito un Pokémon tipo volador. No lo necesito, porque puedo usar el movimiento técnico oculto que digo para cuando lo necesite, y cuando no lo necesite, pues guardar a los Pokémon y sacar a unos para pelear. También puede ser, pero no voy a hacer eso. Hasta acá lo veo.